e va, si dice con la cahier, giorni tengo scadi. Latino! ¿Qué quieres, eso? Vas a matarme un susto, pa. Lo que te va a matar ya es si come cocos, que te va a derretir el cerebro. Aquetas, aquetas, mira cómo está esto. Va a entrarte cualquiera y tú ni te enteres, ahí, como un emporrao. ¿Qué mi madre faes? ¿Qué faes, qué faes, qué faes? ¿Qué faes? ¿Un pase modelos? No me ves fregando, que tiene un aquimón explotado. ¡Uy, explotadísimo! Oh. Cajo mi máquina. Mira, cuando tenía yo la tu edad, tenía que entrarles 5 de la mañana a la mina y después ayudar a tu huelo con los gochos, les pites y la de su madre. Sí, sí. Cuando tú tenías la mi edad y era todo en blanco y negro y Antonio y Herrerita jugaban en el Oviedo. Qué desagradecido, yes. Tuve que venderles pites en Requejo y tu ma que en paz esté a ir a fregar. Pero a fregar curioso, ¿eh? No cuatro baldoses, la nabona de la Recollo, ¿oíste? ¿Qué pites? Si nunca tuviste pites y Manu murió tan venidor y dejóte por la... ¡A que te cruzo la cara! ¡Faltoso! ¿Eh? Y es mentira también que tuve en la cárcel cuando Franco, por andar con el gomero en la huelgona con la dinamita y con mis collones 33 por bandera corriendo delante de la Guardia Civil. La historia del gomero y la dinamita. Otra vez. Es igual que Luis Aragonés. Mírame los ojitos. Mírame los ojitos. Mira, camina, ¿eh? Camina y ponme un vino. Ponme un vino y dos aspirines, que me tienes la cabeza yoca. Este eres un vino, pa. Vas a acabar como Juan L, con ciquitrosis. Ahí es. ¡Pasa, Toñín! ¿Qué tal, oh? A ti andaba buscando tu yo. Háblame bajo, gallego, ¿eh? Que tengo la cabeza como un bote. Bueno, hombre, tranquilo. Oye, que esta noche quiero invitarte a una queimada. Lo que tú digas, gallego. Que no soy gallego, que soy de Vegadeo, caray. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, explícame qué es eso de la quemada. A ver, una queimada es lo que se fai con Oruxo, ¿eh? Y mientras lo tomas, lo que tienes que hacer es como recitar un conxuro para espantar os malos espíritus. Contra los malos espíritus. Buenos días. Mentes a la huestia, faltoso. Hola. Estoy buscando a don Antonio Fernández Ablanedo. ¿Es alguno de ustedes? Sacar el gomero y la dinamita. Calla la boca, que te voy a dar un bofetón, que no va a haber gitano que toque lo que tú bailes. ¿Para qué lo querías, señor guardia? Sargento, ¿eh? Sargento. Y cuádrese cuando se dirija a mí. Bien. ¿Es usted el susodicho? No. El suso ya no para por aquí. ¿No? Era amigo de Mon, pero enfadáronse y pegáronse y ya no se volvieron a falar. No. Soy Toñín, ¿eh? Antonio Ablanedo, Fernández. Bien. Para servirle a usted y a Dios. Bien, así me gusta. ¡Descanse! ¡Arr! Bien, traigo una citación judicial para entregarle en mano. ¿Qué fue? Perdone, majestad, esto va a estar mal, hombre. Esto va a estar mal. Yo no tengo ningún problema con la justicia, ni deudes. Dilo tú, gallego. Ninguna. ¿Nada? No. ¿Será de cuando tuviste preso? ¡Callarás la boca, faltoso! Ha de perdonar usted al micio, ¿no? Y faga caso. Y que cuando yo era pequeño, la madre teníalo en brazos, cayó y pegó con la cabeza la taza al váter. Y ahora de mayor, como andan por Raúl, pues tampoco oye que haya me llorado mucho. Ya me entiende. Oiga, deje de comportarse como un cretino o le arresto por desobediencia a la ley, ¿eh? ¿Lo oído? Pues, ojito. ¿Qué son? ¿Las 12:30? ¡Cago en mi mando! Pues entonces estoy libre de servicio. Oye, ¿no conocéis aquella que dicen que van a poner un ferrocarril a Mieres? Dicen que van a poner un ferrocarril a Mieres. ¿Qué pasa, señor guardia? ¿Qué pasa usted ahora? Mino. Belarmino. Mino. Eu que estoy fuera de servicio. Eu soy un hombre libre. Ah, libre e sin compromiso. Oiga, y ese acento, usted no será de Vegadeo por casualidad, ¿no? Sin insultar, ¿eh? ¿Cómo? Eu soy de Ribadeo. Eu soy galego, ¿eh? El juzgado número 7 de lo penal de Benidorm le cita a declarar en relación con la operación Pécora. ¿Qué mi madre que esto de la operación Pécora y de Benidorm? Es que, al parecer, la tu mujer se ha liado con el alcalde de Benidorm y este está acusado de robar dinero del ayuntamiento y de admitir sobornos también. ¡Ah, caray! ¡Vislo! ¡Mata viva! Y pa' encima, en un caso como la Pantoja. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡La bola que mola! ¿Eh? ¿Y yo quién soy, Paquirri? ¡Claro! ¡Y yo Paquirrín! Anda, nene, oye. Ponnos una botellina de Ribeiro para celebrar aquí que he conocido a mi compañero galego de Vegadeo. Asturiano. Galego. Ya me lo decía mi padre, Toñín. No te cases con esa mujer que lleva una pécora.
Julito también decía que valía más criar un gocho que criarte a ti. ¡Acá! ¡De pegateo, carajo!